¿Qué tal? Hoy venimos a colaborar con este canal Los Chivetes, pero no olviden suscribirse a mi canal, que es Aprendiendo con Ángel. Ahí podrán encontrar más ejemplos. Iniciamos. Este sería el primer ejemplo, el del día de hoy. Vamos a identificar primero los valores de A, que es 2, B es igual a menos 7 y C es igual a 3. Una vez que obtenemos estos valores, vamos a sustituir en la fórmula general. Nos dice que X es igual a menos b, que es de fórmula, menos b vale menos 7, entonces sería así, menos 7 más menos la raíz de b al cuadrado, que sería menos 7 al cuadrado, menos de fórmula 4 de fórmula, por el valor de a, que es 2, por el valor de c, que es 3. Todo eso dividido entre 2 veces el valor de A, que es otra vez 2. Esto es igual, menos por menos me va a dar más, más 7, más menos la raíz de B al cuadrado, sería 7 por 7, 49, menos por más, menos por más, menos, quedaría menos 4 por 2, 8 por 3, 24. Entre 2 por 2, 4. Entonces ya tenemos esto. Sería igual a 7 más menos la raíz de 49 menos 24. Sería 25 entre 4. Esto sería igual a 7 más menos la raíz cuadrada de 25, es 5 entre 4. Lo que nos queda ahora es separar los signos de más y menos que están aquí juntos. Y eso lo vamos a llamar a uno x1, es igual a 7 más 5 entre 4. 7 más 5 son 12 entre 4. Es igual a 3. Ya tenemos un valor. X2 es igual a 7 menos 5 entre 4. 7 menos 5 es 2 entre 4. Se puede simplificar porque son valores pares. 2 entre 2 a 1. 4 entre 2, 2. Por lo tanto, decimos que X1 es igual a 3 y x2 es igual a 1/2, y ahí estaría resuelta nuestra ecuación con la fórmula general. Continuamos con nuestro siguiente ejemplo, pero si se fijan, si es una ecuación cuadrática porque tiene un término al cuadrado, pero no tiene esta forma: ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Entonces tenemos que reacomodar para llegar a esta forma. Lo primero que hay que hacer es despejar todo y dejarlo igual a 0. Ya tenemos esto: 2x menos 1 menos 3. Ahora este menos 2, este aquí, lo vamos a pasar del otro lado al igual, como más 2x, y este más x cuadrada lo vamos a pasar como menos x al cuadrado, y ahora sí va a ser igual a 0. Vamos a reacomodar primero el valor al cuadrado, luego el valor lineal y al final las constantes. Entonces quedaría menos x al cuadrado, ya está este. Lo tengo 2x más 2x, serían más 4x. Menos 1 menos 3 es una suma de negativos, sería menos 4 igual a 0. Entonces ya tenemos que está el primer valor al cuadrado, valor lineal y la constante. Entonces ya podemos iniciar a resolver con fórmula general. Identificamos los valores de A, B y C. A es igual a menos 1, B es igual a 4 y C es igual a menos 4. Entonces tenemos que X es igual a menos de fórmula b, que vale 4,
más menos la raíz de cuánto de b al cuadrado, sería 4 al cuadrado menos 4 de fórmula, que multiplica al valor de a, que es menos 1, por el valor de c, que es menos 4. Todo eso dividido entre 2 veces a, que es menos 1. Esto es igual, menos por más sería menos 4 más menos la raíz de 4 al cuadrado, sería 4 por 4, 16. Menos por menos, más por menos, menos. 4 por 1, 4 por 4, 16. Entre más por menos me va a dar menos, 2 por 1, 2. Sería menos 4 más menos 16 menos 16 sería 0, entre menos 2. Y esto es igual, menos 4 más menos 0 entre 2. Aquí hay una situación especial, vamos a ver qué sucede. X1 es igual a menos 4 más 0 entre 2. 0 más cualquier número, pues me va a dar el mismo número, sería menos 4 entre 2. Menos entre más, menos 4 entre 2, 2. ¿Okay? Ahora x2 es igual a mismo menos 4 menos 0 entre 2. Me sigue dando menos 4 entre 2, que es igual a menos 2. Entonces tenemos que x1 es igual a menos 2 y x2 igual a menos 2. Y serían mis respuestas. Muy bien, siempre que nos dé la raíz cuadrada un 0, quiere decir que las dos soluciones van a ser la misma, o que es lo mismo, que me va a dar una sola solución, que en este caso fue menos 2. Esto sería todo por el día de hoy. No olviden suscribirse a este su canal, Los Chivetes, y al personal, que sería Aprendiendo con Ángel. Saludos.